you get wet, boy. Big, big time, boy. I said there, boy. Babes and babes and babes and babes and babes and remembering nothing, boy. Do you like my bien como Miliki, que no puede anticipo de Matellana. Final del primer tiempo, San Lorenzo 0, Estudiantes 0. Este partido comenzó a las 4 menos cuarto. Aquí aparece Cobo, allí va Cobo, el que tiene la pelota es Peralta, la tiene Lux. Y ahora se la regalan a César González. Allí está el primer central, sigue González, se agrandó González, va González, González, González. Se creyó que era Beckenbauer por un ratito. Cobo, allí va Cobo y la tiene Miliki, allí va Miliki, sigue Miliki, va Miliki. Hablando de las elecciones y gimnasia, es decidido ya que el doctor Barros Esqueloto no se presente por lo menos como candidato a presidente por pedido de sus hijos. Puede llegar a ir como vice de la lista que encabezará el doctor Durán. El rechazo a buscarla iba Escobar, va corriendo Scotty. Allí estaba jugador Cobo. Cobo tiró hacia atrás la pelota para Lux, Lux y abrió rápido para Peralta. Quiso tocarla hacia adentro para Raimonda, marcaba Romero. Se encuentra con la pelota Peralta otra vez. Peralta saca el balón hacia afuera. Mira Cobo, cómo mira el arco. Le pegó Cobo. Ahí saque de meta. El primer equipo en probar desde afuera. Aquí va la pelota para Raimonda. Raimonda saca el balón hacia afuera. A ver, viene el centro de Fernández. Llega Villayonga, golazo. Un cabezazo al ángulo cuando nadie lo preveía. Pelota del arquero. Sacará ahora. Más allá, José, de lo que marcamos, ¿no? De Garisto, del gesto que en general no cambia, un caballero. Grosso, Clemens, Ojeda, Quintana y Collar. ¿Y en gimnasia? Klenicki, Pautazo, Herner, Castillo, Cristian y Choy González. Como que giraba para buscar a Villayonga. Villayonga que va, lo tocó Córdoba. Foul, dice el árbitro. Pelota atrás para Nereo Fernández. Fernández que sale jugando. Allí la punteó Nereo Fernández. La pelota se detiene en el aire. Es impresionante el viento. La va a tomar Raimonda. La picó. Marca San Esteban. Con toda la experiencia encima le tiró el coco. Va a buscarla Lobos. Corriendo Lobos. Lo va a esperar Pajés. La tira larga. Corre por allí Cobos. Sacará Cobos en la misma línea. Rebotó la pelota en Lobos. Ahí lateral. Para la gloria cordobesa. Manfredi que toca la pelota. Ahí está sacando Manfredi. Manfredi que la tira. Ghost que saca con golpe de cabeza. Va para Gonzalo Frutos. Quiere información. Allí adentro de la cancha le piden a Garisto. Pero me parece que no se la pasan, ¿no? Y juega la pelota Fernández de Alicio. Hay silencio en el banco. Nadie habla. Realmente no se escuchan las órdenes, ¿no, Daniel? Es así. Y se ha pegado fuerte el resultado. A ver que viene Peralta, Peralta que levanta. Otra vez para Muñoz Mustafa. Para el medio se muestra Carrizo. Marcando, venía Peralta. Allí la tira el central de Independiente. Adelante para el Pochinsu. Parece ganando para el medio Cobo. Y Independiente va a ser un poco árbitro de este torneo. Porque después juega con Estudiantes en el medio Arsenal y termina contra Newell's. Mira vos. La va dejando Cobo para el medio. Dejando para el Miliki Jiménez. Atrás, descargando la pelota para Luke. Abraham. A pie a la derecha, hacia adelante para Insúa. Quiere ataquear la pelota para Castillo. Termina ganando Moreira. Cobo. Peralta. Se viene Peralta. Juega bien por la izquierda. Este número 7. Le va a pegar Lozada. Tocando para el Pocho Insúa. Presionando. En la marca estaba Cobo. Termina recuperando la pelota. Ya la deja para la contra. Entregando para Raimonda. Después te voy a comentar. Pero Raimonda puede jugar tranquilo. En el instituto se solucionó todo con el equipo de su pueblo. Centenario de San José de la Esquina. La viene buscando Valdemarín, la recupera Cobo, soltando para Lux, sin embargo la deja pasar para Peralta, ya la tiene el Kiri Peralta.
Va sacando la pelota a Broggi, se prepara el Rolly Zárate, aguantaba con el cuerpo la marca de Barone, ya la tiene Instituto otra vez, este es Cobo. La tiene Raimonda. Tocando para Cobo. La entregaron para Peralta, será el primero de Instituto, el centro atrás de Peralta. ¡Ah! Le sacó Pellerano cuando buscaba Caprari, también Miliki. La pelota para el Rolly, va el Rolly, va el Rolly. Sacaba justito Barone. La tenía Cubo. Por ejemplo, Broggi, Sergio Sena, ¿me averiguás cuántos minutos jugaron en los últimos tiempos? Dale, en los últimos 5 meses, cero minutos en primera. Había mano del jugador de Instituto, dejó seguir, fue casual, dijo el árbitro. Grande. ¿Pero a quién tiene de productor usted, que hace un monumento? Sí, sí, bueno, maestro. Tengo a un amigo. No es Fernando Bruno. Atención, que se viene Caprari. En el fondo le pega Pardal, le da el zurdo, busca campo rival, se va a elevar Cobo. Ganó Cobo de cabeza. El rebote que escapa por un costado es lateral. En defensa para Huracán de Tres Arroyos. Izquierda la pisadita tocando para Dragojevic. Centro de primera arriba Zapata. Quedó picando escala Marcos Dragojevic. La perdió y ya sale Cobo. Abrió la cancha para Raimonda. Parte la contra, se viene Instituto. Es complicado marcarlo de espalda Jiménez. La tiene Cobo. Toca muy bien para la apertura. De Raimonda, centro de Raimonda, el pato que la saca larga. La busca Juan, la tiene Fernández. No pudo, ante la marca de Lavallén. Acá se viene Cobo, centro arriba para Miliki. Pégale Miliki, lo derribaron. Raimonda se la lleva Pajés. Toca para Lux, se viene Instituto, va el equipo de Garisto. Cobo escapa ante la marca de Dragojevic, tocó para Jiménez. Este que entrega para Cobo, se la llevó con el taco Cobo. Y la perdió, será córner, tiro de esquina para la gloria. Bueno, si estaba herido Instituto, porque no merecía ir perdiendo por 1-0, imagínense cómo está ahora, que cae 2-0. La van a tocar para Cobo, ¡gol! ¡Gol! De Instituto, sacó un bombazo Juan Cobo. En 13 del complemento, descuenta la gloria. Huracán 2, Instituto 1, Cobo. Arriba Vila Yonga, le queda Cobo que le da con un fierro. Cobo la levantó para Peralta. Por la banda Peralta, centro dentro del área de Peralta. Le quedó a Vila Yonga, no pudo Caprari. Este es Cobo, la ganó en el área Cobo. Va a tocar por atrás Cobo. Le quedó Juan Fernández. Le salió por arriba al centro para Peralta, llegó Peralta, arriba se va a elevar Pardal. Te escuchó Morán, Fabián Godoy, va a ingresar el 18, Gabriel González y también el 14, Leonardo Gómez en Huracán de Tres Arroyos. Esto es edición especial, en una producción de torneos y competencia estamos en Córdoba, está ganando Huracán 2-1. Leo Gómez comenzó a trabajar sobre la derecha, Zapata lo hace sobre la izquierda. Atención, que va a ser trasladado Miliki Jiménez al hospital de urgencias. Está peleando Zapata, que ahora va a jugar por el sector izquierdo. Quiere sacar el centro, engancha bien, aplica el freno, sacó el centro. El que rechaza es Marco Dragojevic. Cobo, Juan Manuel Cobo, abocado a la faz defensiva, está Huracán de Tres Arroyos. A toda máquina pasa por afuera Sanchirico. Lo chocaba Núñez. Se la deja Sanchirico a Cobo. Le pega Cobo, travesaño. Probando el mediocampista. Se salva Arsenal. El esparramo que provoca Chiquito Jiménez cada vez que va a buscar de cabeza. Aunque no conecte, junta dos marcas y eso libera a algún compañero por detrás. Salen jugando con el arco, pelotazo buscándolo a Lujambio. El cambio de Maidana, mala entrega. Sanchirico, Raimonda, jugando por abajo para Jiménez. A ver quién le pega, está Cobo por ahí también. Llegando a los 30 del segundo tiempo, toque para Cobo. ¡Cobo!